centígrados con ese evento. No estuvo paralizado el sector eólico en todo el Estado español, estuvo en Galicia. En ese mismo periodo de tiempo, Castilla y León multiplicó por 6 los megavatios instalados aquí. Por lo tanto, es una de las actitudes. Después, las condiciones de desestimento ya estaban fijadas, solo que antes, señor Arias, ya que usted me da lección, yo también le voy a dar a usted, antes se ejecutaban los avais, porque las empresas quieren libre mercado, pero tienen que asumir el riesgo, ¿no?, de lanzarse a solicitar megavatios, no en 2010, empresas con experiencia que sabían qué riesgos corrían, y entonces presentan los avais para que en caso de que no se ejecute, no perdamos todos y no perdamos que quedaron fuera del concurso. Y lo que están haciendo ustedes no es crear las condiciones para el desestimento, es hacer el desestimento gratis, que es muy diferente. Eso es lo que están haciendo. Y por lo tanto, una fraudulenta, sí, la comisión de seguimiento del concurso eólico no está normativamente, no tiene competencias para fijar los criterios de desestimento, que es lo que está haciendo aquí. A comisión de seguimiento. Esa comisión que debería de hacer públicas a sus actas para que nos enteráramos de cuánto empleo se creó y de cuánto se invertió. Y usted ha hablado de déficit tarifario. Señor Arias, una vez más, o déficit tarifario no es fundamentalmente culpa de renovables. Porque ustedes, en la reforma energética, o que no llevan mano son las grandes, las hidráulicas y las nucleares. ¿Verdad? Porque ahí es donde están sus amigos, las puertas giratorias, etcétera, etcétera. Y ahí es donde está también el déficit tarifario. Por lo tanto, ustedes lo que están haciendo es simplemente que se vayan gratis. Como se ha declarado o gas natural en una rueda de prensa posterior a esta circular, diciendo que iban a estudiar si invertían o no en no concurso eólico galero. Y evidentemente, ellos van a decidir dónde invierten, precisamente incluso os sabáis que van a recuperar gracias a que ustedes yo van a perdonar. ¿No? Y ahí encima, ninguna sola medida que usted falou de que desenvolver o sector sin necesidad de primas. Dígame una medida que ustedes tengan llevado a cabo para hacer eso. Dígame una, porque ya le digo, no se puede en este país o entras en un concurso de los megavatios que reparten ustedes o no se puede producir. Y así, ninguna sola medida, nada más.